El Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, mis hermanos, aquí estamos una vez más, aquí desde Seattle, Washington, los Estados Unidos, desde el canal de televisión Click TV, que al cual pertenece al Ministerio Cristo Libera Internacional, desde acá de los estudios principales. Esta vez tenemos el honor de presentarles, créanme que es un honor presentarles a este hombre de Dios. Él se encuentra en la ciudad, en Colombia, en la ciudad de Santa Marta, una ciudad, incluso yo nací en esa ciudad, yo soy origen de esa ciudad. Así que para mí es un honor presentarle a este ministro de Dios. Escuchémoslo. Mi hermano, sea usted bienvenido acá a estos estudios del Ministerio Cristo Libera a nivel mundial. Cuéntenos, mi hermano, que usted, cuéntenos acá, cuéntenos al público lo que está haciendo a través de usted y su programación, su programa que tiene allá y todo, mi hermano, cuéntenos. Bueno, Roger, Dios te bendiga. Te saludo de todo corazón desde aquí, desde Santa Marta, Colombia, desde la costa caribe de Colombia, una ciudad bastante caliente. Ha sido un día bastante caluroso y bueno, gozándome de ese ministerio tuyo de Cristo Libera, que de verdad es impactante y está haciendo una obra ministerial en toda la faceta de la tierra. Y que es lo importante de que nosotros, como embajadores de la palabra de Dios, tenemos que invitar al pueblo de que vengan a Cristo, de que se acerquen a Cristo. ¿Por qué? Porque los días son malos, los días son difíciles. Entonces aquí estamos haciendo la tarea de compartir la palabra de Dios, de ir y hacer discípulos, como dice las Escrituras. Es tiempo, no es tiempo para estar dormido, es tiempo para avanzar, como dice la palabra en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos a Dios y resistir al diablo. Estamos en el tiempo donde nosotros tenemos que someternos a Dios, hacer la voluntad de Dios, trabajar en la voluntad de Dios, que es perfecta, es agradable. Cuando nosotros, Roger, estamos trabajando en la voluntad de Dios, Dios hace una obra maravillosa. Y es lo que hacemos cada día, de llevar un mensaje de salvación, de que hay un Cristo que liberta, hay un Cristo que rompe cadenas, hay un Cristo que quiere darle la liberación a muchas almas que están divagando, que están en medio del afán. ¿Cuánto en este tiempo, en esta temporada de diciembre, ya se acerca diciembre, la sembrina que le decimos aquí en la costa caribe de Colombia, en Santa Marta, la gente está afanada, la gente va corriendo en su reloj crono, pero no sabe qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Y nosotros como hombres de Dios tenemos que enseñarles a aquellas personas de que estamos en un tiempo difícil, en un tiempo donde tenemos que buscar la poderosa presencia del Supremo, del Amado, porque es lo que está necesitando. Amén. Este globo terráqueo, este planeta Tierra, la necesidad que hay de compartir la palabra de Dios. Amén. Y es lo que te puedo decir, mi hermano. Estamos en una tarea, que es la tarea que Dios nos ha otorgado a nosotros. Aleluya. Y sé que ese ministerio tuyo, el ministerio de Cristo Libera, que está alrededor, es importante. Por eso es importante aprender de la palabra de Dios. Y que nosotros, como embajadores de Cristo, tenemos que aprender cada día, porque no nos la sabemos. Siempre estamos aprendiendo de la palabra de Dios.
Y es lo que nosotros tenemos que dar a conocer. La palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestros caminos. Saber de que hay una lumbrera, de que Cristo es la lumbrera. Enseñarle a un pueblo que tal vez desconoce esto. ¿Cuántas personas están ahí en la cárcel, en un hospital, en una clínica, bajo una situación? Y tal vez nosotros tenemos que ir como esa lumbrera a presentarle a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde necesita la gente oír y escuchar de Cristo. Hay muchas personas que quieren escuchar de Cristo, pero hay muchos que hay pocos obreros. La mies es mucha, pero los obreros, Roger, son pocos. Y por eso hay que estar orando por los obreros. Así es. Bien, lo que hay algo en particular, gracias, hay algo en particular con usted. Este hombre todos los días envía por WhatsApp, no sé, por otro medio, pero a mí me llega mi WhatsApp, todos los días él envía mensajes. Pero lo particular de este hombre, que los mensajes de él son siempre de motivación, de ánimo. Escuchémoslo, de pronto alguno de ustedes no ha escuchado a este hombre. Yo aquí tengo unos audios, más que unos audios a este hombre, para ver si, para que ustedes lo identifiquen a través de la voz de este hombre. Vamos a ver aquí. A ver. Muy buenos días. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy nos alegraremos y nos gozaremos en él. Hoy desde esta hermosa perdón. Perdón. Luego, voz aquí rápido, más suave. Colombia. Le agradezco a Dios por tu vida. Por tu vida. Dale gratitud a Dios. Dale gratitud. Hoy 7 de noviembre del 2023. Observa a tu alrededor y da gracias por todo lo que se te ha permitido tener en esta transitoria vida. Y con humildad, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por todas las bendiciones que me has dado. Porque hoy puedo respirar, dime, por mi salud, porque muchos hoy amanecieron. Ese es el tipo, ese es los. Aquí otro. Cuida tu salvación. Cuídala. Cuídala. Entonces, siempre este hombre, los mensajes son tremendos, son alentadores. Y esa es la característica que a mí me ha llamado mucho atención, mi hermano. Que siempre, hoy es el día, vamos, hermano, hoy es el día, levántese usted, este es el día que Dios ha creado, gócese, deleítese en el día de hoy. Esos mensajes son los que... Incluso, ahí creo que te identifican por ese tipo de mensaje. Un mensaje siempre de ánimo. A ver, dígala, un minuto así rápido. A ver, un mensaje así que... Dígale, a ver. Bueno, es que el mensaje siempre es de motivar a la gente de que se acerque a la iglesia, a que vaya a la iglesia, a que se congregue. Entonces yo cada mañana o cada domingo yo me levanto tipo 3 de la mañana, oro y de repente siento esa emoción, esa alegría de decirle a las personas, muy, pero muy buenos días. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy nos alegraremos y nos gozaremos en Él, en el Supremo, en el Amado, en el Altísimo. Cualquiera que sea la situación de la que tú estés atravesando, no te inquiete, no te desmotive. Acércate hoy, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, como dice la palabra en Hebreos 10:25. Vamos a congregarnos porque este es el día que hizo el Señor. Hoy nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Vamos a entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, como dice el Salmo 100, verso 4. Vamos a darle gracias a Dios. La gratitud abre las compuertas de los cielos y hoy se va a derramar el Supremo en tu vida. Entrégale tus cargas
que Él te entregará las de Él, que son fáciles y ligeras de llevar. Recibe las cargas del Señor en este día. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Acuérdate de que Cristo viene y nadie lo detiene. Dios te bendiga, hermano. Tremendo, tremendo. Hoy es el día. Hoy es el día. Es un mensaje tremendo, mi hermano. Es que el Evangelio... Ese es el evangelio de Jesucristo, de esperanza, de esperanza, de esperanza. Bueno, ya ustedes identifican ese mensaje tremendo. Bien, bien, bien. Ya saben, escuchen, hermano Sira, usted puede colocar su número de WhatsApp. Puede decirlo para que lo contacte cualquier cosa en el mundo entero. Bueno, el número de mi WhatsApp es 311-514-8730. Mi nombre es Luis Enrique Mejía Águila. Cualquier cosa que quieran, pueden conectarse. Un consejo, una palabra. Cuando hay personas que estén desalentadas, ahí es donde nosotros, pues ahí le hacemos esa observación. Tenemos tiempo para orar por las necesidades de las personas y levantarlas, porque hay muchas personas que todos los días no son iguales y hay personas que se levantan muchas veces desanimadas. Y lo importante en nosotros es de darle una palabra de aliento, de levantamiento, porque para eso es que estamos, para levantarnos. Cuando estamos caídos, debe de haber un hermano que levanta. A veces a mí me dicen, wow, hermano, esa palabra que tú me dijiste, no sé de dónde eres, y de repente me escriben y yo no sé ni de dónde me están escribiendo, pero vea, no sé, a veces uno manda un mensaje, tú lo que tú tienes ahí, y eso corre. Sí. Y de repente vea, esa palabra me levantó. Muchos a veces me han dicho, yo me quería quitar la vida, pero a través de esa palabra, vea, me alenté y me levanté y me detuve. Y yo quiero darle gracias a Dios. Entonces nosotros estamos para eso, dándole aliento a las personas, comunicándole cada día de que hay un Dios que liberta, hay un Dios que prospera, hay un Dios que levanta. Entonces para eso es que estamos, siervo Roger, levantar. Amén. Ahora bien, el hermano también hace liberación, porque el hombre también está con Cristo, libera. Así que lo podemos ubicar al hombre. Cualquier problema ahí, este hombre es clave. Ahora bien, cuéntame, mi hermano Kira, habla un poquito aquí de antes y después, porque nosotros no conocemos, bueno, repito, yo soy de Colombia, vivo en Seattle, pues soy de Colombia, soy de la ciudad de Santa Marta, y nuestras vidas antes eran muy diferentes. De hecho, yo sé que muchos de ahí van a ver este video de Santa Marta, Colombia. Así que saludos a todos ustedes, mis hermanos. Muchos me conocen allá. Aquí estamos para servir a todos ustedes. Mi hermano, cuéntenos ahí. Vamos a aprovechar acá para hablar un poco aquí de breve, de nuestra vida antes y cómo conocimos a Jesucristo. Bueno, oye, de verdad que es importante dar el testimonio, porque cada uno tiene un testimonio que dar. Y dice la palabra en Daniel capítulo 4, verso 2, que nos conviene testificar el antes. Porque anteriormente yo llegué a los pies de Cristo en un momento de dificultad. Porque de verdad, eso te lo digo, que todos tenemos que llegar en el momento a través de una dificultad.
Gloria a Dios, aquel que de pronto lo conoció y de pronto sin dificultad, pues, claro. Pero yo no conozco casi personas, sino que todos tenemos una dificultad y llegamos a los pies de Cristo a través de una dificultad. Bueno, yo vivía por allá, por la playa de Los Cocos. ¿Te acuerdas una vez que tú llegaste aquí a la Marina y estuvimos, también me preguntaste, ajá, ¿cómo es? Dije, no, yo lo conozco. Y como pasé momentos de dificultades, nosotros, pues, mi papá, a la edad de 9 años, le quitaron la vida. Hubo un cambio en mi familia, totalmente. Tú sabes que de pronto uno es dirigido por la cabeza del hogar, que es un papá, y de repente, en medio del proceso de mi infancia, de mi niñez, lo cortan, ya no tengo esa figura paternal. De ahí comienzan a ver un cambio en mi vida. Se le endurece a uno el corazón sin darse cuenta. Cosas que va uno en su crecimiento, en su preadolescencia, en su adolescencia, y cuando llegamos a cierta edad, yo me desvié, ya no iba al colegio, no me concentraba en las clases, que siempre perdiera el año, perdía los años, y rotundamente cogí el camino que no tenía que coger. Llegué a ciertas cosas, a buscar amistades que no tenía que buscar, que me conducieron a otras cosas, y a partir de ahí yo tuve fracasos emocionales, tuve hijos, no, de pronto llegan en un momento de que uno no está preparado, oye, y así, desde muy temprana edad, padre consumiendo alcohol, drogas y cosas así que marcaron mi vida. Y así seguía. Y yo vivía por la playa de Los Cocos. Ahí en la playa de Los Cocos, pues mi papá tenía un negocio. Y de ahí dependíamos de ese negocio. ¿Qué negocio era? ¿Qué negocio era? Que no me acuerdo. ¿Qué negocio? Era un negocio por donde estaba el Gran Quique. Era un restaurante. Era reconocido en esos tiempos. Estaba el Gran Manuel. Estaba el Delfín. Estaban... así como cuando tú tenías tu negocio aquí en la Quinta, que hoy le dije, es de casualidad, le digo a un amigo, voy a hablar con Roger, que está en Estados Unidos, y me dice, el del carrito que tenía allá en él, ¿te acuerdas que el negocio, y tenía ellos todos lo tienen en la mente? Me dice, sí, ese mismo, que ahora Dios, él está trabajando para la obra de Dios, y hay gente que no cree, o sea, ¿cómo así? Se quedan en suspenso cuando lo ven a uno que está en los caminos de Dios, o lo ven haciendo un video en la orilla de la playa, hablando de Dios. Y te sigo comentando de que la vida pasada pasaron muchas cosas. Para hacerte conciso, de que todo me fue endureciendo el corazón, llegué a probar de todo, a hacer de todo, a tener hijos a veces no deseados, no programados. Y eso estaba marcando cada vez mi vida. Y hubo un momento donde todo se vino encima, todo se desmoronó. Mi mamá, viendo la actitud de uno que estaba en una desobediencia, ella dijo, bueno, este negocio lo voy a vender, esto lo voy a hacer, voy a vender. Vendió casi todas las cosas, las propiedades que dejó mi papá. Y de ahí quedé yo mirando, como se dice, aquí lo dicen popularmente, el chispero. Y mi vida comenzó a retroceder. Ya no había donde vender. Entonces, ya no había amigos. Porque cuando hay intereses, donde hay negocios, donde se maneja cosas así, están los amigos, ahí el otro, está el otro. Y hay mucha gente alrededor del entorno de uno. Pero quedé totalmente... vacío, sí. Y en las tablas, como se dice,
Entonces, llegué a donde un amigo en ciertas circunstancias, amigo que yo consideraba amigo, y todos me dieron la espalda. Entonces, hubo un momento de que una de las hijas mías, yo llegué a visitarla. Recuerdo yo de que ella me dice, era niña, me dice, tengo hambre, dame un pan. Y yo no tenía ni un peso en el bolsillo. Y yo salí caminando a tocar la puerta para buscarle el pan, para darle algo de comer a mi hija. Y encontré a mis amigos. Pelé en una rumba, como siempre estábamos, donde me conocieron, pero yo llegué hasta allá a pedir el favor de que si me podían ayudar para compartir algo de alimento con mi hija. Y me dijeron que no, que tenía que tomar, y yo le decía, no, yo no quiero tomar. Yo lo que necesito es solucionarle la dificultad que tiene mi hija. Y allí me quebranté, me dijeron que no. Y ese día se me vino todo encima. Yo lloré, comencé a llorar. Y a caminar las calles. Y en cierta calle, por la calle primera, había un colegio que también es de misionero, creo que usted lo conoce, el Colegio Cristiano La Esperanza. Allí había unos misioneros y había un... En la carrera segunda. Primera. Entre la segunda y primera, en calle 26. Eso, correcto. 24. Cristiano, sí. Está entre la 24 y la 26 de la calle de la policía. ¿Eso fue en qué año fue? Eso te voy a decir que eso fue como en el 98 a 99. Yo estaba en Colombia. Sí, estaba. Claro, en Colombia entonces. Y ve, ahí estaban esos misioneros. Uno de ellos me vio llorando y me puso la mano sin conocerme, en el hombro. Y me compartió, me dijo, ¿qué tiene? Y bueno, hablaba el español un poquito, él hablaba, pero le expliqué. Y recibí una ayuda de la persona que menos esperaba. Y bueno, haz esta oración conmigo. Me regaló un librito, me regaló un incentivo, me acuerdo yo, económico. Y yo lloraba más y yo leí ese libro y yo sentí que algo en ese momento entró a mi corazón, a mi vida. Y desde ahí comenzó mi vida a tener un giro, un cambio. Gloria a Dios. A sentir un gozo en el Señor, porque de verdad que a veces nos invade, a veces la tristeza, se nos quiebra el corazón. Y eso pasó. Entonces conocí a Jesucristo y desde allí yo comienzo a motivar a otras personas de que sí se puede, de que no son las cosas tal vez lo que está en nuestro entorno, Roy. Pero eso fue mi pasado. Wow, mi pasado de tiempo fue bastante duro y ha sido duro, pero hemos superado eso y estamos ayudando a través de las cosas que nos sucedieron a otras personas. Otra persona. Dándole a la gente. Y hoy por hoy le doy gracias. Gloria a Dios. Bueno, tremendo. Bueno, así pasa muchas veces de que la persona pues... por eso la importancia de siempre presentar a Jesucristo. Siempre presentar. Y hacer que la persona repita o haga la oración de fe. Eso es muy importante, porque en ese momento ocurren en lo espiritual, no lo vemos, pero en lo espiritual ocurren tremendas cosas y de ahí arranca el crecimiento, el conocimiento en lo que es de Dios. Muy bien, perfecto. Mi hermano, y usted ahora ya ha crecido, todo bien, gracias a Dios. De hecho, yo veo que usted fue
usted fue primero que yo en llegar el Evangelio, porque yo el Evangelio llegué aquí, fue en Estados Unidos, en el Evangelio yo llegué en el 2003, por ahí como en el 2003 fue que llegué el Evangelio. Tremendo, o sea que ya tú estabas antes cristiano. Wow, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Bueno, como dice que va a haber muchos samarios ahí, ya, ok, recuerden, yo estuve allá, yo soy de Colombia y allá estuve full en el mundo, metido. Todos ustedes me conocen cómo estuve en el mundo y metido allá. Pero gracias a Dios, hoy conozco al Rey de Reyes, señores y señores, a Jesucristo, al cual le sirvo, le sirvo, le sirvo. Mi hermano, y usted ahora tiene el programa, usted ministra, usted pastor, usted tiene un programa de, tu programa de que saca siempre por WhatsApp, ¿tiene algún nombre? Bueno, mi hermano, este programa, esto es una motivación que nace de mi corazón, pues no es un programa tal, pero sí lo comparto a muchas personas y muchas personas la reenvían. Mi servicio está aquí en la ciudad de Santa Marta, en Templo Bíblico. Estoy ahora mismo sirviéndole al Señor, Casa del Avivamiento, aquí en el Centro Cultural Histórico de la ciudad. Está la iglesia en toda la calle 19 con carrera 8. Y bueno, estoy sirviéndole al Señor allí, retomando con unas actividades que se están haciendo allí, y bueno, sirviéndole a Dios allí. Pero en el nivel personal siempre comparto los audios, siempre llevo una palabra de motivación, siempre estoy encarando y abordando personas en la calle, compartiendo con ellos. Esa es la parte del ministerio mío, en silencio, como se dice. Muchas veces dicen, wow, a ti te conocen, pero yo digo, no, a mí el que me conoce es Dios, ¿cierto? Y bueno, es lo que yo te comparto, el ministerio que yo tengo es de motivar a otras personas, de hablarle a otras personas, y en la iglesia bien, donde cuando, se va a hacer bien. Muy bien, cuando cualquier cosa, hermano Luis, cuando desees cualquier, porque vos, o sea, tú puedes dar más, de hecho siempre podemos dar más. Si cualquier cosa necesitas tener, conocer de o tal forma de televisión o algo así, me avisas o cualquier asesoría, aquí estoy para servirte, hermano, para que llegue ese mensaje de aliento, de motivación a todo el mundo entero. Es lo que se desea, oye, de que esto se vuelva más impactante. A claro. Veces no tenemos las herramientas, tú sabes que eso, las herramientas y el apoyo. No, cualquier cosa cuenta. Ahora, cualquier cosa cuenta. Es importante para extender este paquete con más fuerza. Cuenta acá con nosotros, cuenta conmigo. Me hablas ahí. Es que el objetivo nosotros siempre debemos apoyar, es que así debe ser. Venimos a motivar, a apoyar, ya que crezca el reino de los cielos, ya. Uno hacerlo y también a otra persona motivarla. Y aunque se puede apoyar, se apoya, ya que tú eres de calor nuestros y hermano, le damos, así que le damos en el nombre de Jesucristo. Así que me avisas cualquier cosa ahí y le damos. Ponemos el canal de televisión allá, Santa Marta, Colombia. Estamos preparados, estamos esperando porque usted sabe que todo se hace bajo la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Porque usted sabe que el tiempo de Dios es perfecto. Sí. Y en este tiempo se necesita de llevar la palabra de Dios a través de la televisión, a través de la radio, a través de todos los medios que se pueda. Muy bien. Ahora bien, cuéntele a las personas ahí. Yo creo que el hermano, como es de Santa Marta, donde vivo yo, ahora, a propósito, ese nombre, Santa Marta, esa cosa es, hay un demonio principado de República Dominicana que manda más, lo he escuchado en República Dominicana más que en otras partes,
que se llama Santa Marta. Eso es un rollo ahí, pero nosotros reprendemos ese demonio de Santa Marta, que no me su grito, no tenemos que ver con nada. Tremendo. Oye. Tremendo. Tremendo, ¿no? Mire, ¿cuál era la vamos aquí a hacer que me hagan un feedback. ¿Cómo era la percepción que tenía la gente del almacén Roger Sport allá? De usted allá. Recordando, ese fue uno de los almacenes que, de acuerdo yo, todos querían comprar ahí en el almacén Roger Sport en esta temporada de noviembre, decembrina, de diciembre. Eso era un boom. De acuerdo yo de que todo el que estaba aquí en la ciudad de Santa Marta, de toda clase, ahí no había niveles. Todos los niveles querían y venían porque ahí estaban las cosas de marca. Era un almacén muy reconocido. Y me acuerdo yo de que fue uno de los primeros almacenes de calidad aquí en la ciudad de Santa Marta, muy reconocido. Y bueno, y todos conocían que Roger, un hombre siempre, bueno, cuando yo lo conocía, siempre lo veía. ¿Te acuerdas que estaba el gimnasio ahí en la calle 17, el Candia? Candia. Y estaba también el gimnasio en la 19. Creo que tú eras uno de esos pioneros de esos gimnasios y que te gustaba, siempre lo veía uno a Roger bien, dice, ¿cómo? Atlético y fornido. Eso es lo que yo recuerdo de Roger aquí en Santa Marta, su almacén. Su dedicación al deporte, al gimnasio, una persona pues muy caritativa, ayudadora, siempre escuchaba de que ayudaba a las personas necesitadas. Siempre tengo ese comentario de recuerdo de lo de antes que. Y bueno, ahora estás caminando en los pies de Cristo y creo que ese almacén pasó que al final fue hasta la circunvalación, cierto, no terminó allá en la circunvalación. Al final ese almacén se veía el carrito allá. Bueno, para la gloria y honra, ahora Roger es un embajador de Cristo en Estados Unidos y que como Dios, o sea, me lleno de gozo. Yo cuando te veo y hablo hasta con otros amigos, tengo un amigo que también se llama Roger y dice, tú eres amigo, pásame el teléfono de Roger, que yo quiero hablar con él. Y que te recordábamos, y ahí recordamos cosas que yo le digo, pero yo le dije, pero Roger ahora es un embajador en Estados Unidos de la palabra de Dios. Él tiene un ministerio, Cristo Libera, y que es muy importante en la obra del Señor. Y eso para qué es gratificante para mi vida. Cada vez que yo te veo con tu tapeta, con tu kepi de general, me gozo, porque ya no es, o sea, si uno viera al Roger de antes, que era en pura camisilla, en zapatos tenis, cuerda, y yeah, caminando por toda la Quinta, por la ciudad, pero hoy en día vemos que cómo la gracia de Dios está impactando a muchos países a través de tu vida y a través del ministerio Cristo Libera. Y vuelvo y te repito, es gratificante. A mí me da un gozo. O sea, siempre que veo una persona como tú, y yo a veces pregunto cuando viene Roger aquí en Santa Marta, ¿esa es su ciudad? ¿Y para qué? Lo tiembla. Diablo tiembla en ese por ese ministerio. Creemos que para el próximo 2004 sé que hay otras personas, otros amigos que quieren entrar a ese ministerio y yo sé que se va a formar un equipo sólido aquí en la ciudad de Santa Marta para llegar a las cárceles
principalmente, porque ahí es donde predominan las potestades demoníacas, que es bravo. Y es lo importante de que este ministerio entra a muchos lugares. Y ese es el testimonio que puedo dar de Roger, que es gratificante para mí. Y sé que muchas personas que lo conocieron a él anteriormente y lo ven ahora haciendo un programa cristocéntrico a nivel mundial, porque yo sé que esto está a nivel mundial, es importante para muchas personas que conocieron un Roger antes, que cuando uno le habla y dice, ay, pero este no es hoy. A veces yo mando un video tuyo de lo que están y me preguntan que este es Roger o no. Yo le digo, este es. Dije, oye, ha cambiado tremendamente. Y hay personas hasta que lloran por ese testimonio, por este trabajo que tú estás haciendo, mi hermano. Que le damos gracias a Dios por tu vida aquí en Santa Marta, en tu ciudad, que esta ciudad es el corazón del mundo. Este es el corazón del mundo. Y tenemos una ciudad que está en un nivel delicioso. Todos los climas se encuentran. Y es un privilegio para nosotros haber nacido en esta ciudad de Santa Marta. La Amazonas es el pulmón del mundo, pero Santa Marta es el corazón del mundo. Y aquí palpita, y por eso de aquí han salido muchos hombres de Dios. Y esta es una tierra que es una de las primeras ciudades de Colombia. Muy pronto tendrá 500 años. Y sí. Bueno, y aquí, por aquí es que entra el avivamiento. Y por aquí entró el avivamiento, el primer avivamiento de Colombia, de los 32 departamentos de Colombia, Santa Marta. Y Santa Marta está escogida, Roger, para ese gran avivamiento que va a entrar aquí a Colombia. Y que a través de Cristo Libera vamos a ver ese avivamiento en toda Colombia. Y no solamente en Colombia, sino en toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, África. Hay muchos territorios en los cuales este ministerio va. Te bendiga. Wow. Mire, esa parte no lo he analizado. Ahora bien, Santa Marta, la ciudad de Santa Marta es la ciudad más vieja, más antigua de Sudamérica, ¿no? ¿Correcto algo? Sí. Sí, es la más. Entonces, eso es significativo. Marca algo. Y yo soy de allá, salí de allá. Y de allá. Y o sea que. Vamos a ver que eso de avivamiento podría ser. Vamos a caminar con esos pasos, mi hermano. Y vamos a ver si, por medio de usted, incluso de esta entrevista, vamos a entrevistar, a contactar a personas clave de Santa Marta, de la ciudad de Santa Marta, para entrevistarlos y hacer un bloque desde allá. Y cuando yo muy pronto voy a Colombia, yo que el año entrante. Seguro voy a Colombia. O sea, vamos a viajar en enero, febrero, vamos a estar en Sudamérica. Pero vamos a estar en Chile, Perú, y creo que vamos a llegar a Bolivia enseguida, los primeros semestres del año. Pero vamos a procurar llegar a Colombia, y de aquí a de pronto armamos el bloque SI. Trata de invitar, conectar a los pastores, de gente que amiga tuya, incluso tu pastor, una entrevista. Vamos a impulsar, vamos a caminar esa palabra que usted acaba de decir ahora, hermano. Vamos a hacer un bloque tremendo en esa ciudad. Que entren todos, Cristo le verá a todos, ¿ok? Así que, gloria a Dios. Así que usted prepárese, ¿ok? Prepárese. Y también lo que vamos a hacer allá, también vamos a hacerlo en su ciudad. Cuando hagamos entrevistas. Vamos a hacer entrevistas aquí con todo lo hierro. Vamos a aprovechar la tecnología, los medios para el duro, para Jesucristo, mi hermano. Cristo libera. Wow. No, bueno, hermano, y gracias al impulso, y gracias por todo, y gracias por el feedback que me acaba de dar de mi persona allá con el negocio
Después se colocó el supermercado Royer allá por el transporte, ¿te acuerdas? Y ahí. Claro. Ella arrancamos con la. Sí, ¿dónde? Sí. Incluso he estado tentado. Bueno, yo no vuelvo atrás, ¿no? De colocar también negocio. Porque quedó la imagen. Quedó la imagen de Royer, Cristo Libera. De Almacén Royer. De Royer Sport. Royer Sport. Bueno, hermano, muchas gracias, mi hermano. ¿Algo más que decirle al público, hermano, antes de terminar por ahora esta transmisión? Bueno, tengo mi piel erizada. Siento de que algo Dios está haciendo, algo Dios, a través de esta programación, está haciendo algo maravilloso, algo precioso. Y siento de que les motivo a que insistan, sigan resistiendo, porque el enemigo está como león rugiendo, pero él no puede devorar al pueblo de Dios. Así que vamos a resistirlo, porque Dios está en medio del pueblo. Y desde esta ciudad de Santa Marta les bendigo. Bendigo desde todas mis entrañas. Que Dios me les bendiga. Que todo es momentáneo. Porque Dios tiene el control de todo. Y vienen cosas tremendas, como dice el Salmo 65:5. Con cosas tremendas te responderá el Dios de tu justicia. Dios va a hacer cosas tremendas en este ministerio. A ti que estás mirando esta programación, no te canses de darle gracias a Dios, no te canses de servirle a Dios, porque en tu tiempo recogerás, en tu tiempo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias, mi hermanito Roger, por permitirme este momento y este espacio. Gracias, Dios te bendiga. Gracias, bueno, para mí es un privilegio, créame que es un gran privilegio, para mí es un privilegio, mis hermanos, entrevistar a mi hermano Luis Kira. Él es mi amigo, somos amigos de la vieja guardia, me decía por ahí. Es un honor. Y ahora en los caminos de Jesucristo, eso es tremendo, tremendo, tremendo. Así que, hermano, gracias y vamos con todo que Cristo libera. Los que quieren contactarnos, ya está el teléfono del pastor, hermano Luis Kira, y también mi teléfono 425-269-2755. Le colocan el signo más antes y el 1 para que sea, como estoy en Estados Unidos, contactarme cualquier cosa, ¿ok? Vamos a entrevistar más personas. Esta es la primicia. Esto es lo primero que vamos a hacer. Esta es la primera que vamos a hacer. Pero vamos a hacer más entrevistas acá de Colombia, Santa Marta y el mundo entero. Aquí, gracias, mi hermanazo. Vamos con todo que Cristo libera. Cristo libera. Somos el ejército, Cristo libera. Somos un ejército. Por eso me han vestido así, ¿ok? Porque somos un ejército, ¿ok? De Cristo. Cristo libera. ¡Aleluya!